Welcome to this online child protection course. Bienvenidos a este curso en línea de protección infantil. Thank you for joining us. In this course, you are going to learn about protecting children at your school, otherwise known as child protection. It is an important subject, and you are an important member of your school community. ¿Cómo funciona este curso? Hay cinco partes en este curso. En la parte 1 aprenderá qué es protección infantil y por qué es importante. En la parte 2 aprenderá tipos de peligros y maneras de que los niños podrían ser dañados. En la parte 3 aprenderá cómo reconocer cuando los niños necesitan de su protección en su escuela. En la parte 4 aprenderá las maneras correctas de que los adultos deberán comportarse alrededor de los niños. En la parte 5 aprenderá sus responsabilidades para proteger a los niños de su escuela. Who is responsible for protecting children at your school? All adults are responsible for protecting children at your school. You are part of a team of adults at your school who are responsible for child protection. Los tipos de abuso más comunes. En este curso, aprenderá sobre los tipos de abuso más comunes que pueden dañar a los niños. Estos tipos de abuso incluyen abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligencia y acoso. Concerns. First, you will learn about concerns you can have when you think a child is in danger or at risk of being hurt. A concern is when you feel worried or nervous about something you have seen or heard about a child. You must report your concerns to protect the child no matter who is involved. If you see any adult or another child hurting a child or putting a child in danger, you must protect the child by reporting this to someone. Para asegurar que otros no tengan una preocupación sobre usted o sus acciones, es importante que nunca esté a solas con un niño. Debe tratar a todos los niños amablemente. Si los niños son malos con usted, no se debe de enojar. If you have a concern that a child at your school is in danger or at risk of being hurt, you must report that concern. Deberá reportar su preocupación a uno de estos, su supervisor, a cualquier adulto empleado de su escuela, o use la información que le proporcione su escuela. Question 2. Which of these answers is an example of sexual abuse? To answer, a bus driver shows magazines containing sexual images with a child. Click or tap the red square. Para responder, morder a un niño en el brazo, haga clic o toque el círculo azul. Para responder, no darle comida o agua a un niño, haga clic o toque el triángulo amarillo. Recuerde, la pregunta es, ¿cuál de estas respuestas es un ejemplo de abuso sexual? Con su ayuda, los niños podrán crecer saludables y seguros. With your help, children will be able to grow up healthy and safe.